la Zona Cero. Es momento para nuestro monográfico Zona Cero. Y atención, queridas parejas que estáis preparando vuestras bodas, seguro que estáis muy interesados en averiguar cosas extrañas que van a contar Jesús Pellejo y Carlos Canales sobre el ritual del matrimonio. El matrimonio también tiene su magia y casi todas las costumbres que rodean el feliz acontecimiento pues tienen un porqué y un porqué muy supersticioso. Así que hoy vamos a hacer bodas mágicas. No serán precisamente las bodas de Fígaro ni las bodas de Camacho, pero son otro tipo de bodas muy sugerentes. Seguramente vais a tomar muy buena nota para vuestros próximos enlaces, porque ahora no hay que hablar de una sola boda. Ahora la gente se casa 4 o 5 veces. Es la costumbre. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, esto ha cambiado mucho. Por lo menos un accidente, no crees que todo el mundo es igual. Eso es porque somos muy supersticiosos, ¿verdad? Ya no tanto. Bueno, lo seguimos siendo. La empresa de la superstición occidental ha cambiado mucho con el paso del tiempo y sobre todo nadie lo reconoce, que es muy gracioso. Claro, por ejemplo, casarse 13 veces da mala suerte. Hombre, ya tienes que ser actor americano. Estás sagrado. O millonario. ¿Qué tal, Jesús Pellejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú que te has casado 14 veces, ya has pasado el umbral de la mala suerte, ¿no? Sí, bueno, yo ya la mala suerte la he dejado detrás en otras épocas porque ya he decidido no casarme más, porque ya con la 13ª no fue suficiente. Ya fue suficiente. Confirmé, y encima lo hice el martes. Espérate. Sí, soy kamikaze. La verdad es que siempre dice, bueno, no hay nada más mágico que una boda, ¿verdad? Y es verdad. Y es verdad, lo que pasa es que la boda es un umbral dentro de la vida de una persona o de dos personas. Marca un antes y un después, ¿no? Después había muchas más bodas, pero crea una cantidad de ritos alrededor de esa boda. Estamos hablando de esas bodas ritualistas, pues que incluso ya las que se hacen por al estilo civil también están investidas de un cierto ritualismo que las confiere pues una cierta magia, ¿no? Y esa magia, cuando encima hay una solemnidad, cuando hay una música, cuando hay unos invitados, cuando hay un ramo, cuando hay un anillo, cuando hay un velo, es decir, cuando se da toda esa parafernalia alrededor de una boda, también de forma automática se dan las tradiciones y las supersticiones. Y hay que haya muchísimas cosas siempre, lo que es en un matrimonio alrededor de una boda, muchísimas cosas que la tradición nos ha dicho que dan buena suerte o que dan mala suerte y que a veces ha amargado a más de una pareja. Y en la tradición, en el folclore, Carlos, pues se le da mucha importancia dentro de una vida pues al acto del matrimonio, ¿no? Claro, de hecho, las bodas es dentro de la de las fiestas tradicionales españolas y nosotros en este programa, como sabes, hablamos mucho de ellas, de Navidad, etcétera. La verdad es que es de las acciones o de los actos que hacen los seres humanos modernos en un mundo avanzado y tecnológico como el nuestro, que está en realidad cargadísimo de ritos. Si la boda no es más que un rito continuo, donde va cambiando, hay un proceso de un montón de cosas que va ocurriendo a lo largo de un día, porque la boda es muchísimo más que el acto de la boda en sí, sino que forma parte determinante de ella desde la ceremonia religiosa, que es algo obviamente fundamental, porque es lo que da carta de naturaleza. No hablamos, por supuesto, de bodas civiles, porque las bodas civiles, bueno, es una variante mucho más moderna, pura y simplemente de tipo legal. Pero digamos que la boda, vamos a entenderlo en el sistema clásico, en esa cultura, luego podemos comentar alguna cosa sobre otras culturas y civilizaciones. El hecho cierto es que es un rito muy largo que está lleno de partes, que cada una de ellas tiene su propio significado, ¿no? Desde la colocación del anillo en las manos de los que se van a casar, o el ramo de le tirar arroz, incluso, fíjate, o por supuesto, por eso sí tiene una importancia fundamental, el banquete o la cena, o lo que se haga, la fiesta, que en las culturas clásicas, en prácticamente todas las del mundo, es un acto muy importante que normalmente dura un día entero o más. Fíjate en la propia vida de Jesucristo, que la importancia que se da a las bodas de Caná, ¿no? Claro, es que es decir, la boda es una transición, es la formación del núcleo básico de las sociedades modernas. Cuando digo modernas me refiero a sociedades agrícolas, sociedades ya en expansión, que nuclean, es decir, forma el núcleo de sociedad en torno a los matrimonios, independientemente de la forma que estos adquieran o que estos tengan. Dado que están nucleados de esta forma, es evidente que el hecho de crearlos, que en el momento en el que nacen, que es cuando se produce la boda, pues lo que hace es automáticamente heredar todas las tradiciones tribales o de tradición oral que los pueblos pastores o los pueblos nómadas tenían e integrarlos en una especie de rito mágico y muy largo, porque las celebraciones de bodas actualmente duran mucho menos de lo que duraban hace un siglo, y para qué decir lo que duraban hace 300, 400, 500 o 1000 años, donde podían llegar a durar una semana entera. Y eso sí, lo que desde siempre en nuestra sociedad, o en las sociedades de las que somos herederos, es decir, la helénica, la grecolatina, o por tradición o contacto, las de las culturas vecinas, como por ejemplo algunos tipos de tradiciones semitas, sí, lo que sí que es cierto es que hacen todas enorme hincapié en que se trata de una celebración en la cual merece la pena que las familias de los contrayentes hagan un extraordinario gasto orientado a sorprender y a ensalzar ese momento que para los padres o para los familiares
supone la boda de su hijo. Curiosamente, con sus hijos, con papeles diferentes, según sea hombre o mujer. Siempre Jesús, a los novios se les desea buena suerte, se les desea abundancia en cuanto a lo económico, uh-huh. abundancia en cuanto a los hijos. Hombre, imagínate lo contrario. Me falta un rayo. Eso a lo mejor tiene mucho que ver con lo que con las prácticas que se realizan en torno al matrimonio, ¿no? Por ejemplo, hay costumbres, yo no sé si tendrás algún dato sobre eso de arrojar arroz, ¿no?, a los novios. Claro, es lo que comentaba antes. Alrededor de las bodas hay muchas de estas supersticiones. Para dar buena suerte, para dar mala suerte. Eso de que llueva, por ejemplo, en la boda, pues muchos ven un signo de mal augurio para ese matrimonio que va a estar pasado por agua en todos los sentidos, ¿no? Pero lo cual no tiene ningún fundamento. Es hablando de supersticiones, pues, viscerales. Y con el arroz pasa algo parecido, lo que pasa es que ahí entramos dentro de un simbolismo. Cuando se arrojaba algo a los novios, a la cabeza de los novios, que no siempre era arroz, otras veces eran legumbres, tipo garbanzos, con lo cual hacían muchísimo más daño. Rodrigo. No, la verdad es que lo hacían nadar, lo hacían mejor, ¿no? Que era tipo lluvia. Lo que intentan simbolizar con eso es la germinación, es que sea fértil ese matrimonio. Lo que están tirando son como semillas o este tipo de legumbres para que fructifique su amor, fructifiquen los hijos, porque no lo olvidemos que el matrimonio, antiguamente la finalidad que tenía era la procreación. O sea, un matrimonio sin hijos se consideraba un matrimonio estéril y por lo tanto una ruina para la familia, porque cuanto más hijos, más mano de obra, incluso más dotes futuras se podían obtener. Y esa era la finalidad. Entonces, para sustentar un poco esa felicidad de la futura pareja o de la pareja que se estaba casando en ese momento y que además fueran fértiles en todos los sentidos, se ritualizaba tirando, pues eso, algunas semillas, lo que era ahora mismo es el arroz, lo que eran antiguamente garbanzos, lo que eran flores, porque las flores también están representando la naturaleza y por lo tanto la fertilidad. Todo eso era el simbolismo de la fertilidad de la pareja y sobre todo la fertilidad de la mujer, ¿no? Cuando eso no ocurría, desde que al final la mujer era estéril, no se buscaban razones médicas o biológicas, se decía que posiblemente algo se había hecho mal en el rito de la boda y por lo tanto se echaba la culpa al novio, al cura, al padrino, al que fuera. Carlos, si estábamos comprometidos, el anillo de oro va a la mano izquierda. Si estamos casados, el anillo de oro va a la mano derecha, al anular. Lo de los anillos es relativamente reciente. Fíjate que estamos hablando de tradiciones muy antiguas y yo creo que la tradición de los anillos no es posterior al Renacimiento, es decir, aproximadamente fin del siglo XV. Es una tradición germánica, es una tradición de origen norte europeo que simboliza alianza. Hay, ya sea es remontarse mucho, quien dice que la relación de los anillos con las bodas es la misma que tienen los anillos con los pueblos del hierro, las fortificaciones de las colinas, los rings, los anillos, los círculos, que los círculos siempre han sido símbolos de protección. Pero el anillo es un símbolo total, porque no tiene principio ni fin, es un círculo y entonces simboliza la unión definitiva en este caso entre dos personas. Es curioso porque el anillo no necesariamente era un intercambio entre los esposos, sino que en las primeras formas era un intercambio entre familias. Dado que normalmente, y eso hablo de culturas patriarcales como la nuestra, básicamente todas las culturas indoeuropeas en este caso son iguales, y al fin y al cabo, aunque sea de una manera que nosotros no somos capaces de evocar, descendemos de pastores que en algún punto de lo que dice el este de Europa vivieron hace millones de años, que entendían la boda como una donación, bueno, porque en realidad era la familia del padre, del marido, la que acogía a la novia era entregada. Luego hablaremos de los ritos de transición, porque algunos se conservan, como el viaje en el coche, un hecho que se ve muy espectacular y que tiene un simbolismo muy ancestral, que además ha sido muy estudiado, porque se conserva incluso, por ejemplo, dentro de las culturas nuestras, desde tiempos de Homero, donde hay una especie de evidente transición entre partes. Bueno, pues esa transición acaba, si ese camino acaba, cuando los esposos intercambian los anillos. A partir de entonces están unidos. El anillo es un símbolo de unidad. La imagen más espectacular, sin duda alguna, Jesús, es cuando el novio portachón coge a la novia, la levanta, la iza, cual rato de las Sabinas, y bueno, y con ella atraviesa el umbral de la casa, ¿no? Y que no se tropiece. El ridículo es espantoso, enseña con una alusación, aseguro que ya se va a casa de su madre, estas cosas. Pero si se hace bien, también está simbolizando ese rito de paso que es el matrimonio, que además queda de una forma como consensuado con ese paso, ¿no?, físico, ya no tanto simbólico, de llevar a la novia, por supuesto, si no pesa demasiado, y traspasar el umbral de su nueva casa y depositarla amablemente y cariñosamente en la cama. En el tálamo nupcial. Esto ya se hacía en Roma desde los tiempos de Augusto, o sea que no es nada nuevo, a pesar de que muchas películas norteamericanas lo han intentado popularizar. Cruzar el umbral del hogar con la novia en brazos significa, dentro de esta especie de corpus
supersticioso, significa que queda protegida la novia de cualquier hechizo. Es decir, es como ella no pone el pie, tiene que ser el marido el que ponga el pie, además tiene que ser el pie derecho con el que entra en la casa, no el pie izquierdo, y ella es como si quedara protegida, ¿no?, en una especie de espacio sagrado que antes, antiguamente, además, las casas donde iban a vivir los esposos quedaban santificadas, o bien por el cura, o bien, cuando eran ritos paganos, hacían sahumerios con romero. Con romero, con cualquier otra planta aromática, pero sobre todo el romero, porque el romero siempre ha tenido unas propiedades contra las brujas y contra los hechizos, pues, de todos los tiempos. Pero sí, se hacía una especie de sahumerio, todas las habitaciones, sobre todo la habitación de matrimonio, pues quedaba convenientemente ahumada, y de esta forma se pensaba que quedaba purificada la casa para que la novia, que en el fondo era, iba a ser la dueña y señora de la casa, quedara protegida, y para que la protección fuera mayor, el marido la tenía que llevar en brazos, ¿no? En fin, hay toda una especie de ritos preciosos, que lo malo es eso, cuando se cae un poco en la superstición chabacana, el pensar de que, hombre, si lo cruzo con el pie izquierdo, esto me va a dar mala suerte, en absoluto, ¿no? Bueno, si pensamos ahora que el 50%, estoy hablando de España, el 50% de los matrimonios acaban separados y divorciados, pues en fin, algo hay, ¿no? Bueno, ¿y el banquete da buena suerte, Carlos? El banquete da buena suerte. Bueno, el banquete, de todas maneras, es un acto de... es un acto público. Hay banquetes un poco, ¿no?, horribles. No debería ser así, es decir, en realidad el banquete es una fiesta. Sí. Es la fiesta en la que se conocen las dos familias, fundamentalmente, más allá de lo que es el entorno... Sí, por eso acaban así, más allá de lo que es el entorno meramente de familia reducida de los padres, de los novios, sino que ahí es donde se conocen todos los amigos, los invitados, donde las dos familias suelen, para generar, esto es muy importante desde el punto de vista histórico, porque forma parte ya entonces de la herencia de la estirpe, para generar una nueva unión y por lo tanto una nueva estirpe. Es decir, un nuevo grupo, un grupo que antes era un grupo nuevo dentro de la estructura clánica, y posteriormente, bueno, pues una sociedad mucho más avanzada, la unión de intereses. Si es que en el fondo, aunque es cierto que la boda por amor es algo relativamente reciente, es un tema que también es conveniente comentarlo, las bodas básicamente todavía hoy en el planeta Tierra suelen ser bodas preparadas. Bodas de porque nosotros no lo hagamos, aunque es discutible, que no lo hacemos. Porque bueno, hay, bueno, por ejemplo, Marvin Harris dice que es casi imposible, que aunque la gente no se lo crea, el Dios, eso de Dios los crea y ellos se juntan, es auténtico. Es decir, que realmente no nos casamos, no hay casualidad, sino hay una especie de selección, una selección aproximada, basada en una serie de componentes que forman parte de nuestra persona, de nuestra naturaleza animal, que nos hace, bueno, que sentirnos de ellos por un determinado tipo de personas y no por otras. No obstante, la sociedad occidental ha roto bastante eso, en el sentido que ha concedido mucha más libertad debido a su evolución a los esposos y a los novios. Es decir, por razones de los divorcios, probablemente. No, el hecho cierto es que, claro, cuando dicen, bueno, ¿y por qué hay tantos divorcios en las sociedades, en otro tipo de sociedades? Bueno, pues claro, porque no pueden elegir normalmente, no hay elección, es un pacto entre familias, que lo que buscan es consolidar una situación de interés, una situación de poder, una situación económica, etc. Y qué hermoso pensar en, por ejemplo, lo que afirman algunas culturas que creen en la reencarnación, ¿no? Que nuestros espíritus se van buscando, ¿no? El de nuestra pareja y el nuestro se van buscando a lo largo de las generaciones. Bueno, eso puede ser bueno o malo, porque que sería yo cada ejemplo. No, pero es verdad que sí, que hay toda una tradición poética, romántica del alma gemela, ¿no? Claro. De las personas que se están buscando y que, bueno, pues hay veces que hay que probar, ¿no? Aquello que la conoces es como si la conociera de toda la vida. Sí, es cierto. Hay varios libros en esta línea que son preciosos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno de Richard Bach que se llama Uno, donde se intenta describir, poco está contado además en primera persona, sus experiencias para Richard Bach con su novia, y él llega a la conclusión de que ella, su mujer, es el alma gemela, y cuenta además una cantidad de avatares, de supuestas casualidades que les fueron pasando esos encuentros afortunados y casi imposibles en distintas latitudes del planeta, y cómo uno y otro se conocían casi sin haberse visto, además por referencias de amigos, de amistades. Eso del alma gemela es cierto que es como la sublimación un poco del matrimonio, pero ya entendido desde un punto de vista, pues eso, mucho más simbólico. Es la unidad, es lo de los cuentos de hadas, ¿no? Que en el fondo estamos hablando de esto, es decir, el príncipe está buscando a su amada, que mal está localizada en un castillo, es decir, siempre tiene que ser en la cumbre, donde la dualidad se unifica. Es decir, el hombre y la mujer, cuando se unen, lo que están haciendo es conseguir un poco el andrógino alquímico para conseguir ya lo que es la felicidad. Precisamente lo que crea las satisfacciones, lo que nos dicen casi todas las tradiciones orientales, es la dualidad permanente en la que estamos sometidos desde el momento que hemos nacido. Entonces siempre nos encontramos con la dificultad
de tener que elegir en cada momento. Entonces, cuando por fin encuentras esa luz de vela, de una forma es como si te purificaras, te subliminara el alma tuya con el alma del género opuesto. Por eso, porque estas ideas para los gays no les apetece nada, porque siempre se habla de que tienen que ser almas. Claro, eso es muy interesante, género. Porque históricamente, por ejemplo, además eso es general, porque no solamente es nuestra cultura, iba a citar el caso de Europa Occidental porque es muy curioso. La iglesia católica, en realidad, heredó la misma función que hacían los templos paganos dentro de Europa Occidental. Cuando hablo de templos paganos, me refiero a los de la cultura greco-latina nuestra, no me refiero a los de otras culturas indoeuropeas como los celtas o los germanos. Bueno, es muy curioso porque la iglesia lo que hace es el lugar neutro, espacio iniciático de transición. Si la boda es un viaje, tienes el espacio femenino original, la novia sale de casa de sus padres, pasa por un lugar intermedio donde está con el novio, y de ahí pasa a otro, que es el espacio masculino, que es cuando entra en ya, bueno, tradicionalmente, ahora ya no es así afortunadamente, entra en la familia nueva que va a dirigir su marido. Es curioso porque algunos psicólogos y especialistas en cultura decían que en realidad el espacio femenino es el espacio infantil, es el espacio de transición. Sí, el espacio donde se casan, que es la iglesia o es el templo, es el espacio iniciático. Es donde se realiza el rito de iniciación, que antiguamente venía acompañado de danzas, de fuego, de bailes, etcétera. Posteriormente a él hay una especie de enorme fiesta, que es el banquete, etcétera, para que finalmente emprendan camino juntos, ya la pareja, para iniciarse en el nuevo lugar. Bueno, pues ya nos hemos casado, ¿verdad? Ya muy bien, hemos puesto el anillo, hemos arrojado arroz, les hemos llevado a su casa, han disfrutado un banquete estupendo. En fin, pues ya solo nos queda decidido a los novios y... lo del ramo de altar, lo de la tarta de bodas... Y lo de la tarta, que también tiene su significado. También. Ah. Además, es una costumbre romana, ¿verdad? Que muchas de estas costumbres nuestras proceden de esa época romana, donde, bueno, pues hacían determinados actos que luego se han ido repitiendo con las lógicas variaciones. Y en la antigua Roma el matrimonio era pactado solemnemente, como decía Carlos, pocos matrimonios no eran pactados, y se pactaba solemnemente con la presencia de 10 testigos. Y luego de estar pactado y de firmar todo lo que hubiera que firmar, se comía en ese mismo momento una tarta de trigo o de cebada. Era como consolidar ese pacto y que no se rompiera de ninguna manera. Entonces la mejor forma era compartir todos juntos lo que era una tarta y repartirla amistosamente. Esa tarta es lo que luego corona, ¿no?, cualquier banquete que se precie de boda. Ya no es de trigo llevada, ya es de otro tipo de cosas con más colesterol, sí, y más glucosa, pero queda muy bien. Pues ya ves que todo tiene su significado, todo tiene su historia, y en esta ocasión nuestros monográficos han ofrecido las mejores galas para estas bodas reales. Hombre, nosotros no somos pareja, somos un trío, pero bueno, nos llevamos muy bien. La verdad es que nos llevamos muy bien. Somos tres almas gemelas. Somos tres almas gemelas que nos hemos ido buscando a lo largo de los siglos. Somos tres. Somos tres. Bueno, pues bodas, con ese momento para la festividad, un momento importantísimo en la vida de todos. Las bodas también tienen su significado mágico. Gracias, Jesús. Pues nada, me voy con el anillo. Pues sí, ponte el anillo. Me voy a llevar la tarta. Gracias, Carlos, y ya sabéis que... como es compañera, os doy que no sirvas.